del diablo ahí está el hombre así ah, aquí estamos buen día amigos televidentes de todo el país y el mundo aquí arranca pasando revista por luna tv canal 53 el canal de los campeones hoy es viernes fin de semana laboral viernes 22 de marzo 2024 esto es pasando revista Primera plana de la mañana, donde usted primero se enteras aquí en Pasando Revista, informaciones, titulares, comentarios de esos titulares y de esas informaciones. Así que aquí estamos para esta jornada en vivo en el día de hoy, en vivo porque es la actualidad noticiosa. Ah, eh, que a veces el programa, ¿por qué no puede lo hacen grabado? Este programa no se puede hacer grabado. Este programa es un programa de la actualidad noticiosa, informativa. Y entonces, ¿cómo grabamos anoche los titulares de hoy? <laughs> no se puede. Lamentablemente es así. Vámonos con la primera plana, con la primera plana de los diarios impresos del país. Los periódicos que ya están en la calle. Ya están circulando en todo el país, en todo el territorio nacional, los periódicos impresos en las calles del país. Vámonos. Ahí está el día, el gratuito El Día. Alvierto que el problema es Haití. Hoy la prensa nacional, el tema es Haití. Haití. Productores de agro requieren cadena de frío para exportar. Ese titular está en la parte superior derecha del rotativo El Día. Este, hoy es viernes 22 de marzo de 2024, son las 6, cuarenta 6, minutos. Familia de Reos, La Victoria, piden verlos. Junta Central Electoral concluye revisión eh, de boletas comicio. Son titulares que están en la primera plana del día para este viernes 22 de marzo. 6.41 minutos. Titular principal del rotativo el día. Gobierno no parará deportaciones ni permitirá instalar en campos refugiados. Haití logra conformar Consejo Presidencial Provisional. Secretario General de la ONU saluda acción de grupos. Ahí están los titulares de primera plana, una fotografía de un grupo de dominicanos desmontándose de uno de los helicópteros que ayer buscó en territorio haitiano a, dos, a dominicanos que requirieron el auxilio del gobierno para regresar a su tierra. Ahí está ese grupo, mujeres, hombres, menores, seis menores vinieron en el grupo que transportaron ayer. Así que vámonos ahora con el diario libre. Vámonos a pasar al diario libre. Ahí está el diario libre, traje, traje. La tragedia de la cárcel de la Victoria. Hasta los periódicos se, se equivocan ellos. A veces yo me equivoco y me están acabando. Vea qué gazapo tiene ahí en el diario libre, vea. La rajeje, la rajejida, la trajejida, la trajejida, y, y es la tragedia de la cárcel de la victoria. Ahí eh, el corrector de estilo estaba de vacaciones anoche. Vámonos con más titulares, titulares que tiene Diario Libre, son las 6.43 minutos. Un nuevo reglamento para la ley de compras públicas. La Junta Central Electoral imprimirá 27 millones de boletas. El negocio de los cementerios privados. El Economist destaca avance de negocios en el país. Son titulares de la portada de Diario Libre. Para este viernes 22 de marzo de 2024, siendo las 6.43 minutos. 6.43 minutos. Titular principal de Diario Libre, ANUR, ese es la, la el organismo de derechos humanos de refugiados de eh, la ONU, ANUR, República Dominicana viola derechos humanos. Al deportar haitianos, agencia de la ONU denuncia trata de personas en la frontera. Instituto Duartiano considera reporte como una agresión al país. Ese es el contenido para este viernes 22 de marzo de Diario Libre aquí en Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Son las 6.44 minutos. Vámonos con el hoy. Ahí está el rotativo hoy. La Procuraduría crea gabinete para gestionar Crisis La Victoria. Abinader ofrece condolencias a los familiares de los fallecidos en Salcedo. El presidente, el expresidente y aspirante Leonel Fernández exige al gobierno una investigación que determine las causas del incendio de la Victoria. Gobierno alquiló ayer, eh, siguió ayer evacuando a dominicanos residentes en Haití. Ahí está la misma fotografía que estaba en el periódico El Día. No, no pueden, son de la misma empresa, verdad, mayo, El Día y El Hoy. La misma fotografía en primera plana. Tiene el día y mírelo ahí en el hoy. Bueno, vamos a continuar con los titulares. Correspondiente a este viernes 22, 6:45 minutos de la mañana. Estamos trabajando con el rotativo hoy. Reunión en Palacio. Estrella pedirán arreglo de su play. O sea, las estrellas orientales, el Tetelo Vargas. El gobierno arreglar un play que es para hacer negocios de particulares. arreglar ustedes, estrellas orientales, ¿O cuando ustedes ganan su dinero. Hablamos ahorita de eso. Bueno, aquí está. Estados Unidos pondrá hoy en la ONU un cese inmediato de los ataques en Gaza, o sea, ya en Palestina. Capital de Haití es un campo de batalla entre las bandas. Y la policía es el titular principal del periódico hoy. Ahí está. Concluimos los titulares principales del hoy que expone hoy en su primera plana, viernes 22 de marzo 2024. Vámonos con el listín, vámonos con el listín. Ahí está el listín diario. Van a la victoria para saber si sus parientes murieron o no en el incendio. De cara al elector, una sección nueva que tiene el listín, Vinicito, su candidatura descansa en ocho proyectos de ley decisivo para el país. Una carga inaceptable, titular del editorial del listín diario para este día. Titular principal del periódico hoy. Ante la crisis haitiana, República Dominicana activa su Comando Sur y evacua más dominicanos. Ahí está la fotografía que están los jefes militares, los jefes de la Fuerza Aérea. Se activó el Comando Sur de la Fuerza Aérea Dominicana. Cuando uno ve Comando Sur, de una vez le surge el Comando Sur de los Estados Unidos. Pero este Comando Sur es de la República Dominicana, situado allá en Barahona. Una base aérea allá que existía y la cerraron hace muchos años y ahora fue reabierta. Vamos a pasar al Caribe ahora. Estamos ofertando la primera plana de los diarios de circulación nacional para este viernes. 22 de marzo de 2024, siendo las 6:48 de la mañana. Les recuerdo que esto es Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. Solamente eh, Haití Dominicana, Super Haití Dominica, superan a República Dominicana en muertes de neonatos. El nuevo reglamento de compras endurece control. Dirección General de Impuestos Internos, estrecha vínculo con grandes contribuyentes. Un sistema frontal genera torrenciales aguaceros. Son titulares del Caribe para este viernes 22 de marzo, 6.49 minutos. Puerto Príncipe al límite por violencia. Titular principal del Caribe, sector empresarial, lidera iniciativas para candidatos presenten planes. Organizaciones promueven debate a nivel presidencial y congresual para que aspirantes expongan visión de temas cruciales para el país. Vámonos con el invitado porque ya están agotados los titulares del Caribe la razón, aquí está la razón. esta es española. Puigdemont vuelve para acabar lo que empezó. El 1-0. O sea, el presidente de Cataluña. El ex presidente fugado confirma su candidatura a las catalanas para retomar el camino de la represión que la represión bloqueó. El magistrado Llanera rechaza de plano la séptima recusación para apartarlo de la causa del proce. Figio, ese es el líder del Partido Popular, denuncia que la cita electoral del 12 de marzo está fuera de la democracia. Sánchez, el presidente del gobierno español, no ve novedad en una candidatura del expresidente fugado. El PSOI. Maquilla el caso Coldo con una comisión. La derecha gobierna en Portugal tras ocho años de socialismo. El gobierno se abre a la hacienda catalana. ¿Qué más? Rubiales dispuesto a adelantar su vuelta para ponerse ante la justicia. Ese está en Punta Cana. El ex presidente de la Federación de Fútbol que está siendo requerido por la justicia eh, española. Ah, ja, ja. Ahí están los titulares, ofertamos el contenido de los rotativos nacionales y el invitado que es la razón rotativo español. Vamos ahora a repasar el titular principal que contienen los diarios con los que hemos trabajado. Ahí está el día. Gobierno no parará deportaciones ni permitirá instalen en campos refugiados. Diario Libre, ahí está el principal titular de la portada de Diario Libre para este viernes 22 de marzo siendo las 6.52 minutos. An ANUR, República Dominicana viola derechos humanos al deportar a haitianos. Esa es la Agencia para Refugiados de la ONU, ANUR. Vámonos con el que sigue, el titular principal del rotativo hoy para esta fecha. Capital de Haití en un campo de batalla entre las bandas y la policía. Titular principal del listín diario. República Dominicana activa su comando sur. Y evacua más dominicanos, eso es ante la crisis haitiana. Principal titular del Caribe, sector empresarial lidera iniciativa para candidatos presenten planes. Y la razón, Pugimón vuelve para acabar lo que empezó. Ese Pugimón. Ese es el expresidente del gobierno autónomo de Cataluña, independentista catalán. Siendo el presidente de Cataluña, fue que se montó un referéndum que fue abortado por la represión española, que creó un lío perseguido, lo que lo promovieron. Y él siendo presidente, se le fue a las autoridades españolas y se refugió en Waterloo, Bélgica. Sí, Waterloo, donde hubo la batalla que fue Napoleón vencido ahí mismo. Y entonces ha estado desde allá lidereando. Es diputado europeo ahora. Europeo, sí. Entonces ahora, como hay un proyecto de amnistía para los que participaron, que parte de las negociaciones, porque el Partido de él Tiene Cinco tiene siete votos, cinco votos en el Parlamento español decide. Sin esos cinco votos no hay gobierno. Sánchez no fuera el presidente de una amnistía. Como la amnistía ahora se llamó a elecciones en Cataluña, adelantada. Aragonés, que es partido de puesto por él, llamó a elecciones adelantadas, porque no pudieron aprobar los presupuestos de este año, adelantada. Como la amnistía se va a aprobar y va a entrar en vigencia antes de marzo. Antes de mayo, perdón, que son las elecciones. Entonces, él se proclamó candidato desde ahora. Entonces, los periódicos eh, que responden a la realeza española, reaccionarios, entre los que está la razón, lo, 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 lo tratan de denigrar. El presidente fugado. Pero ese presidente fugado le ha dado agua de beber. Esquerra republicana. Es el otro partido. Y él es Juntos por Cataluña. Esos son los dos partidos independentistas, hacen mayoría en el Congreso. Entonces, él es una figura y ha mantenido la vigencia. Usted puede estar seguro que ese partido de él sube, sube la presencia. Eso que nadie le quepa duda. Vámonos con el momento deportivo, el momento deportivo. Aquí en Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Ahí está el momento deportivo, ahí están los titulares deportivos que ha seleccionado la producción de pasando revista para el día de hoy. Les recuerdo que hoy es viernes 22 de marzo 2024. Son las 6:56 minutos de la mañana. República Dominicana plata en Premundial de béisbol U15. Reconocen al comisionado Junior Novoa Escaloni y su continuidad Charla con Messi fue determinante para seguir con Argentina. Federación Dominicana de Béisbol sugiere recursos para una buena selección en Santo Domingo en el 2026. J.D. Martínez y los Mets acordaron por un año y 12 millones de dólares. Un año, 12 millones. Junior Firpo demuestra su compromiso con la Selección Nacional Dominicana de Fútbol. La imagen de Chor Otani como persona perfecta podría verse afectada por el despido de su intérprete. Bueno, dos temas deportivos antes de irnos a la pausa. En primera plana del periódico Hoy. El titular deportivo dice reunión en el palacio. Las estrellas pedirán que se repare su estadio. El estadio de las estrellas orientales es el Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís. Pero hasta donde yo tengo entendido, los equipos tienen propietarios y accionistas. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Y los equipos de República Dominicana controlan, administran y disfrutan los estadios. En la práctica hace tiempo que los estadios dejaron de ser público porque los controlan. El estadio Cibao lo controla las águilas cibaeñas. Ahí tienen sus oficinas, hacen lo que les da la gana. El Quiqueya Licey Escogido, el de San Pedro Las Estrellas y el de San Francisco Macorís Los Gigantes. El de La Romana lo construyó el Central Romano. Después el Testelo Vargas San Pedro, el Quiqueya Distrito Nacional, el Julián Javier el San Francisco de Macorís y el Cibao, el Estado Dominicano lo construyó. ¿Entiendes? El briseño de Puerto Plata ahora lo está remodelando el gobierno y metiéndole muchísimo cuartos. Todo el mundo sabe por qué. Porque Puerto Plata quiere ahora una franquicia y una de las condiciones que tenga un estadio adecuado. Entonces la pregunta es, pero no pagan impuestos. Los equipos están exonerados de todo. Apenas pagan luz y agua. Y en el caso de la electricidad, más de un 50% es intercambio con Edenorte. No pagan y anuncian a Edenorte en sus respectivas cadenas deportivas. Entonces, si eh, las estrellas quieren remodelar el estadio Tetelo Vargas, que tienen derecho a eso, si requieren una... Pero que pague, pues eso de ustedes. Eso de ustedes. Los equipos de béisbol ni a los ayuntamientos le pagan el porcentaje que la ley establece como espectáculo público que hay que pagarle a los ayuntamientos. Está exonerado de todo, eh, que están exonerado. Eh. Entonces, el Estado tiene que ponerle, arreglarle eh, los estadios para ellos. Miren, la realidad es que en los Estados Unidos, usted mientras más figura es, si viola, más le dan de frente para ponerlo de ejemplo y sacrificarlo. Ahora resulta que esa figura casi perfecta de Otani, el japonesito ese, que le dieron 700 millones, Vámonos ahí. No está mal, de que lista. El director está, está chateando ahí. Lo ahí. Es. Ese es japonés. y bateado, 700 millones por 10 años. De Doyer. Resulta que ahora está siendo investigado. Porque hay sospecha de que pudo haberle pagado la deuda al traductor de él que fue cancelado de juego, de juegos de azar, de juegos de azar. Y si él pagó, quiere decir que conocía que era un jugador, y si conocía que era un jugador y le pagó, es cómplice. Y entonces tendría sanciones severas en el orden federal. <laughs> entonces viene a la memoria. Sí, sí, Esa gloria que debiera estar. Hace años está en el salón de la fama. Sí, pero fue atrapado jugando. Ese jugaba. A los, al mismo equipo de ella contra el equipo jugaba. Porque era, eh, no era que jugaba dados, ni jugaba eh, loto, no. Era que apostaba a los equipos. Hacía apuesta en el béisbol. pit <laughs> Sancionado de por vida. No ha valido campaña, pedimento, que le quiten eso. Y ahora entonces Otani está en la cuerda floja. Ojalá que no resulte eh, involucrado. Ustedes saben que de vez en cuando el negocio del béisbol, pues es un negocio, es una empresa eso, es una, es una cosa tremenda. El espectáculo del negocio del béisbol cada cierto tiempo necesita una figura que la, el mismo negocio lo eleva para que sea atractivo y motivador y el negocio se mantenga competitivo y el negocio mantenga el interés de los fanáticos y genere nuevos fanáticos. Y eso no es nuevo. Sammy Sosa en su momento fue esa figura de, de auge del béisbol, de grande. Barry Bond. Los dos sospechosos de esteroides. <laughs> y que no, no, no van a llegar al Salón de la Fama, esos dos. Aunque tengan números, no van a llegar porque no votan por ellos. Pero en su momento fueron figuras ¿Cuál es el otro? ¿Cómo que se llama? Un tercera, eh, 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 No, no. Un Cioreto de, de, de los Yankees, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo que se llama? Que ahora es dueño de equipo. Eh, se me olvidó ahora. Eh, eh, no, ese fue otro también. Ahora, la figura del momento del béisbol es el Japoneo Tani. Esa es la sensación. Ese es el que mueve. Esa es ese la sensación. Eh, no hay una camiseta, no queda. Eh, eh, Imprimen un gorra, o tani eh, Antes de salir a la venta por internet, están agotadas. Eh, llegó a Corea del Sur, eso era multitud de. Los coreanos que no quieren saber de los japoneses. Ya es así, vea. Y entonces... Eh, es un golpe para la industria del béisbol, para el espectáculo, si resultare implicado en el asunto. No es que él esté jugando, no es que sea jugador, no es que él mandaba a jugar al traductor de él, es que él pudiese haberle prestado de su dinero para que pagara deuda de los juegos. Quiere decir que él estaba al conocimiento que era un jugador. Y al prestarle dinero o regalarle dinero para que pagara la deuda, se hace cómplice de él. Y entonces vienen lo que se está hablando, que si eso fuese verdad, sanciones severísimas en el orden federal. Esa es la situación. Vámonos a la pausa. Esto es Pasando Revista. Luna TV, Canal 53, lunes a viernes, 638. La producción es de Bemar Televisión. Conducción, este servidor de ustedes, Marcos Martínez. Vamos a la pausa.